tienen hambre de Dios? Aleluya. Saluda a su hermano otra vez, tranquilito, dígale: Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Es una bendición estar en la casa del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Se ven bien, bien contentos ustedes. Amén. Y estar en la casa de Dios es una bendición. Aleluya. Yo quiero que usted preste atención a la buena palabra de hoy. Apague su celular. Si lo va a usar para la palabra, póngalo en mute. Y abra su corazón para que así entonces el Señor ponga esta palabra, como dice un salmo, en la tabla de mi corazón, en la tabla, que la escriba ahí adentro. Y que no se nos olvide que seamos hacedores de la palabra. Que cuando vengan los momentos difíciles, acuérdese de las palabras que Dios nos da desde este lugar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ministre con su palabra. Padre de la gloria, poderoso, majestuoso eres, digno de toda gloria y de todo honor. Nos sometemos a ti ahora, Padre, para que tú edifique tu pueblo, tu iglesia, el remanente que tú estás preparando para la gloria mayor, el remanente que estás preparando, mi Dios, para que sean los instrumentos para recoger la gran cosecha que se presenta delante de nosotros en este tiempo. Mi Dios, edifica tu pueblo, edifica hombres y mujeres que necesitan esta palabra. Yo la necesito, todos nosotros necesitamos escucharte. Y por eso nos ponemos en tus manos, para que tu espíritu, por medio de tu sangre poderosa, nos marque y nos edifique. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. La iglesia dice amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, entonces vamos a hablar de algo tan importante, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón, sobre de cómo nosotros, por medio de la debilidad, podemos conquistar muchas cosas. Pero hoy yo quiero hablar de algo que dijo Pablo, cuando Pablo estaba, el apóstol Pablo, imagínense, el apóstol Pablo. Por eso siempre hago hincapié en el personal, en un David, en un Moisés. Hoy vamos a hablar un poquito de los apóstoles, y más o menos lo que es Pablo cuando él dice que él se gloriaba en sus debilidades. Entonces, ¿por qué él dice eso? Es lo que vamos a poner hoy, porque muchos no entendemos nuestras debilidades. Por caso de no entenderla, entonces cometemos muchos errores que nos alejan de Dios. Entonces, por eso quiero, le invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo está hablando aquí cosas maravillosas, y que hoy yo espero que seamos fortalecidos todos por el Espíritu Santo de Dios. Siempre le digo, tenemos una nueva creación, una nueva criatura. Tenemos lo que la Biblia le habla, el hombre interior, que es el que necesita comer de la palabra, ¿verdad? El cuerpo necesita alimentarse, pero con cosas físicas. Pero el hombre interior, lo que somos nosotros, mi alma, mi espíritu, necesita la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que por eso le pregunto si tiene hambre de Dios. Sí, amén, tenemos todo hambre de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y si usted no tiene la Biblia, pues está en pantalla, donde dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Escuche bien, porque voy más que a predicar, enseñar. Dice: yo no me glorío, no me conviene gloriarme. Yo no soy quien para decir yo soy, yo tengo. ¿No sabes quién soy yo? El apóstol de apóstoles. Dice: no me conviene, a mí no me conviene ese asunto. Porque dice él: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Le voy a contar algo, pero no es para gloriarme. No es para que usted se crea, como dice él, más, no crea más de lo que yo soy o de lo que ve.
Él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí me hago un paréntesis, porque eso como que es raro en el día de hoy. Cuando yo hablo de que a mí me llevan a escuelas y voy y tengo la experiencia del cielo, a veces la gente me ve raro, pero eso es normal. Eso es normal en el reino de los cielos. Cuando tú educas tu hombre interior, cuando tú eres un hombre de oración, cuando tú eres un hombre que continuamente está estudiando la palabra de Dios, tu hombre interior crece a un nivel donde el reino de Dios te puede sacar de tu cuerpo y llevarte a tener visitaciones en el cielo. O sea, eso es bíblico, eso está ahí. El apóstol Pablo lo hizo, y muchos hombres de Dios, Juan y todos los apóstoles, tenían esas experiencias. Y hoy en día hay muchísimos hombres y mujeres que estamos, incluyo, experimentando lo que es lo sobrenatural, lo que es lo que no es normal. En otras palabras, que el hombre no va a entender lo sobrenatural, el hombre siempre va a entender lo que se puede razonar. Lo que no tiene razonamiento lo rechaza el hombre, por el hombre natural lo rechaza, por el hombre espiritual tienen que entender estas cosas. Amén. Y a veces por eso lo decimos a veces con temor, para que usted no crea como que yo estoy diciendo las cosas, Pablo está diciendo, para que usted me vea como con alas espirituales, o que yo soy lo más especial, cuando esto es para todos. Amén. Para todos nosotros. Lo que pasa es que el que no hace la tarea, no, el que vive más en la carne y no alimenta su espíritu, olvídese, usted puede hacer de todo y no va a tener las experiencias espirituales que necesitamos tener. Ok, eso fue un paréntesis para explicar este asunto. Entonces dice: yo conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Entonces dice: el Dios lo sabe. Ok, sigue diciendo él, que fue arrebatado. ¿A dónde fue arrebatado? Fue arrebatado al paraíso. Miles y miles de personas lo escucho dando el testimonio de cómo fue, llevaron allá. Algunos tuvieron una operación, le falló algo, se murieron por un minuto, por cinco minutos, ¿verdad? Algunos duraron más, pero llegaron al paraíso y Dios les mostró todo eso. Y allá le dijeron, ¿verdad? No es tu tiempo, tiene que regresar otra vez. Y entonces son resucitados resucitan otra vez. Y por eso es que esta experiencia que está hablando él. Nosotros podemos disfrutar muchas cosas en el mundo espiritual que nadie lo puede experimentar, solamente el hombre, la mujer de Dios, que paga el precio, ¿verdad? Que dice: yo me voy a disciplinar, que dice: yo voy a hacer mis oraciones, que dice: yo voy a aprender dónde están los portales abiertos, cuáles son los días, cuáles son las cosas. Es un rollo ahí, que por eso le digo, vengan los jueves para que aprenda lo que es la oración, las vigilias y cómo buscar el rostro de Dios, cómo vivir en la intimidad con Dios y cómo experimentar su presencia y terminar en la gloria de Dios. Amén. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Sigue diciendo: de tal hombre me gloriaré. Ok. Pero de mí mismo, oiga bien esto, de mí mismo en nada me gloriaré, sino que me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Usted está escuchando esto? Métase en lo más profundo de su mente y su corazón la palabra debilidades. Está hablando aquí un general de Dios. Está aquí hablando un hombre que tuvo experiencias con el Señor, que tuvo ciego porque vio la luz poderosa del Cordero de Dios, esa gloria tan fuerte que no la soportamos, ¿verdad? Solamente Dios te puede capacitar a ti para ir a ciertos lugares y acercarte a ti a la gloria, para que tú puedas ver un poco de Él. Como le dijo a Moisés: mira, si ves mi gloria te vas a morir. Amén. Entonces dice: yo de tal hombre me voy a gloriar. ¿De cuál hombre? Del hombre espiritual, de lo que hemos alcanzado espiritualmente,
de la diría yo, las capacidades espirituales que el Espíritu Santo te va añadiendo mientras tú vas buscando el rostro del Señor. Él tiene que santificarte. El Espíritu Santo te santifica, te va preparando, te va limpiando las vestiduras, va quitando iniquidades, maldiciones generacionales, va limpiándote el camino para que tú te puedas acercar más a Dios. ¿Está muy fuerte esto o está bien? Como el Espíritu Santo de Dios nos anhela, quiere prepararnos como novia para que disfrutemos el tiempo de noviazgo con el Cordero de Dios, con lo más bello que hay, con lo más bello que hay en toda la existencia de todo lo que es firmamento, toda la creación. No hay nada más hermoso que Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada más agradable que estar en la presencia del Señor Jesucristo. En el libro de Cantares es donde se habla que Él es señalado entre 10,000. Es bello, precioso. 10,000 hombres, usted lo pone ahí, y desde lejos usted puede decir: aquel es Jesús. Señalado entre 10,000. Él es el lirio de los valles. Su nombre es como ungüento derramado. O sea, donde Él está, todo lo perfuma. Donde Él está, todo es agradable. Déjalo entrar en tu corazón y va a experimentar lo que te estoy diciendo. Comienza a experimentar el Cristo resucitado, no el que está en la cruz, como tienen muchas religiones todavía. Cristo no está en la cruz. No hay que estar haciéndose cruz, no hay que hacer haciendo esas cosas. Tenemos que buscar el rostro del que vive, del que reina para siempre. Él le dijo a la iglesia en Apocalipsis: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, porque Él vive y reina para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amada iglesia, estamos sirviéndole a un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso, que sus ojos son fuego. No es porque es fuego, sino que Él todo lo sabe, todo lo ve. Son tan purificados sus ojos que a quien Él le pone la mirada, oiga, ya se tiene que derretir delante de la presencia de Dios. Y cuanto más, si podemos hablar de Él, pues no. Bueno, la eternidad no nos da para hablar de Cristo Jesús. Presentar a Cristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. He aquí ahora el Cordero de Dios, el camino, la verdad, la vida, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el redentor del mundo, el salvador del mundo. Y cuántas cosas, cuántos títulos. No hay cómo presentar a lo más grande que hay. Vamos a darle un aplauso a Jesucristo, el Hijo del Dios grande y poderoso. Esta iglesia te ama, esta iglesia te honra, esta iglesia te entrona donde tienes que estar entronado, mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Eso es lo que dice Pablo. En eso yo me gloriaré, en que lo conozco, en que lo alabo, en que Él es mi Dios, en que Él es mi Creador. ¡Aleluya! Santo Dios. Es interesante. Dice Pablo: Sin embargo, si quisiera yo gloriarme, escuche bien, porque hay que leer esto, el mensaje es bien largo, pero tengo que leerle esto para que usted vea la expresión de un hombre que dicen que si Pablo no hubiera sido apóstol, como quiera iba a ser alguien reconocido porque era un hombre inteligente. Pero Dios lo tenía preparado para hablarle a los gentiles. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Que no piensen mucho. Mejor me quedo tranquilo y no digo las cosas, y me quedo ahí como alguien, ¿verdad?, que no significa nada. Bueno, sigue diciendo él. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice: me fue dado un aguijón en mi carne. Escuche bien, apunte eso por ahí.
un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿verdad? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que tampoco cuando hay un aguijón, cuando hay algo que me está molestando, cuando hay algo, como decía David, cuando él pecó, ¿verdad? Dios le dijo, la espada no se va a apartar de ti. Y Dios dijo, él dijo, no mates al pueblo, no hieras al pueblo, hiéreme a mí. Y él tomó el precio, oiga bien, de ser maltratado, de ser perseguido. Y David, cada vez que un Absalón, el Absalón, que sus hijos le hacían las cosas que hacían, que violaban sus propias hijas, era un desastre lo que tenía David ahí. Él sabía que por su error él tenía que pagar ese precio. Él dijo, no le hagas nada al pueblo, hámelo a mí. Y él tomó la cruz. Pablo sabía que por sus revelaciones, por su conocimiento, por sus capacidades, él necesitaba a alguien que le diera siempre y que le recordara que él es un hombre de carne y hueso. Tú y yo necesitamos esos aguijones. Y no es para que nos quejemos. Y por eso es que hay gente que dice, ¿y por qué a mí? Porque eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, eres un instrumento de Dios. Y de vez en cuando la cabeza se nos quiere ir para arriba y el Señor dice, tengo que darle un toquecito a mi hijo, a mi hija, para que se baje. Lo importante es tú reconocer tu debilidad. Entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. ¿Okay? Aguijón puede hacer muchas cosas. Pues no le vamos a poner nombre al aguijón aquí. Y ese aguijón, oiga, Pablo dice, respeto lo cual, diga, tres veces. Le he rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. No puedo, Señor. Qué difícil es trabajar con esto. Señor, qué difícil es vivir con esto. Señor, con esta situación, con esto. Mire, yo siempre me voy a David. David, cuando había alguien que le iba marchando y había uno que decía, ¡hey, qué bueno! Eso se está pasando por malo. Eso se está pasando por adúltero. Eso se está pasando por esto. Eso se está pasando. Y uno de los soldados dijo, voy y le arranco la cabeza ahora. Dime nada más, dame la orden. Que yo lo elimino. Así se lo dijo. Y eso eran peligrosos, ¿eh? Los soldados de David, los valientes de David eran peligrosos. ¿Sabe lo que dijo David? Mira, por favor ni lo toques, déjamelo ahí, porque quizás Dios me lo ha puesto ahí para humillarme. Tú y yo no, que lo maten, acaba con él. Oh sí, Señor, no lo ilumine, elimínalos ahora mismo. Eso somos tú y yo, ¿eh? Pero cuando hay un corazón alineado con lo que es la misericordia de Dios, cuando hay alguien que conoce y reconoce que es carne y hueso y que necesita ese trato, oiga, porque cuando somos reyes, cuando estamos allá, oiga, cuando estamos allá, que Dios nos da un puestecito, aleluya, creemos que ya somos los dioses. Como decía un Saúl, yo soy el rey y ustedes hacen lo que yo, y yo soy esto. Se nos pierde la cabeza. Entonces el peligro aquí está es no reconocer que soy débil. Por eso es que ese título estará sobre ti siempre, para que tú digas, como débil, fuerte soy. Yo no puedo con mis fuerzas, pero es con mi humillación, con mi quebrantamiento delante de Dios, porque ahí está todo. Quiero leerle algo muy bueno, porque dice aquí, dice, lo saqué de un lugar, dice, nuestra debilidad es una oportunidad para que suceda la vida, para que suceda la renovación y para que suceda la dependencia total en Dios. Es necesaria esa debilidad para que nos aferremos a su presencia, para que aprendamos a depender de Él. Que cuando llegue el momento difícil, usted no corra, usted no se vaya diciendo todo el mundo tiene la culpa. La mujer que me diste, usted, tú,
allá, todo el mundo. Pero yo no soy responsable a lo que yo hice. No, yo fallé por ustedes. No, usted tiene que cambie el asunto. Yo fallé porque soy un hombre débil. Soy una mujer debilucha. No aprendí a depender de Dios. Me alejé de Él y seguí haciendo lo que yo estaba haciendo y todo, y me seguí alejando, y no volví a la presencia de Dios a decirle: Señor, yo te pido perdón, Señor, me quebranto delante de ti. Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, tú tienes mucha misericordia, papá. Yo necesito que tú me laves, que tú me limpies, que tú quites toda maldición sobre mi vida. No sé dónde te fallé, Padre, pero hoy a un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Aleluya, el corazón de Dios. Por eso el Señor decía: venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. Aleluya. Oiga, corra hacia el Señor Jesucristo en este día. Oiga, el tiempo se va a poner peor y el Señor te está invitando para que tú descanses en Él, para que tú, que sabe, oye Dios, que tú eres débil, que no vas a poder pelear tus batallas solo. Ese es el error de mucha gente. No puedes. Y si te quedas callado, David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras me quedo callado, entonces tú te vas consumiendo por dentro. Te vas consumiendo por dentro. De una manera que después no tendrás deseo de orar, no tendrás deseo de hacer nada. Si eres ministro, vas a predicar, pero estarás vacío. Tú no vas, oye, no podrás impartir nada porque no tienes nada dentro. Tus huesos se secan, dice la palabra. Y cuando todos esos huesos están secos, tú no puedes dar vida. No puedes impactar a la gente con tu palabra, porque no tienes nada dentro. Es importante volver a Dios y decirle: Padre, por favor, Padre, aquí está mi corazón hecho pedazo, pero tú puedes, como buen alfarero, formarlo. Tú puedes darle la forma, tú puedes unirlo y hacerlo tal como tú me lo pusiste la primera vez, con el primer amor. Un hombre adorador, una mujer adoradora, un hombre que ora, que busca el rostro de Dios, debilucho, pero conoce que papá es su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Oh, amada iglesia, ese es el poder de Dios que está sobre nuestras vidas. Aleluya. Hay que aferrarse, dice, en nuestras debilidades, aferrarnos a la presencia. Ahí conseguiremos la paz y el descanso para nuestras vidas, y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Qué me dijo el Señor?, dice Pablo. Bien, amados, espero que estén disfrutando de esta predicación, este mensaje de Dios, esta enseñanza que está diseñada para edificar los corazones, así corazones hambrientos como el tuyo. Solamente ahora toma el tiempo y suscríbete, compártelo con alguien, siga fielmente ahí. No se olvide que vamos a tener la escuela profética, esa escuela de Dios, donde vamos a aprender a orar, a romper maldiciones, a romper con las iniquidades, a entrar la presencia de Dios, cómo vigilar, cómo edificar el altar de oración en intimidad, todas esas cosas. Así que siga conectado y suscríbete para que no te pierda un capítulo de ninguna de las enseñanzas que vamos a estar desarrollando para el beneficio de tu vida. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Y ese mensaje para todos nosotros. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Diga conmigo: gracia. Dice que gracia es lo único que necesitamos para que el poder de Dios nos perfeccione. Si tú no entiendes la gracia, vas a estar llorando todo el día por tus debilidades. Es que mire que yo no sirvo para nada. Y aquí vienen al altar: Señor, mire esta viejita gusano que no sirve, que esto. Oiga, y se va tan profundo allá abajo. Y es verdad, es bueno confesar, pero no te baje tanto. No lo mencione todos los días, porque eso se va a hacer tuyo. Y el problema es que cuando tú, oiga, eres débil y abraza la debilidad y no te acuerdas que ya Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que esa gracia es la que te sostiene, que esa gracia es la que, bueno, yo tuve una experiencia, vamos a la experiencia, subo ahí arriba y todo, lo primero que el Señor me dijo: yo no te condeno. Y yo: ¿de qué?
No te condeno, te amo, te quiero. I love you. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi gracia está sobre ti. En otras palabras, oiga, es como quien dice, ya, deja de estar diciendo gusanito que yo estoy aquí, que ahora yo quiero que experimente mi poder. Pero usted tiene que entender la gracia. La gracia de Dios es que Él te perdonó sin tú merecértelo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, diga conmigo, las cosas viejas pasaron. ¿Hasta cuándo vas a cargar con esa mochila? Que no me perdonó, que ese desgraciado. Estamos maldiciendo a todo el mundo que no hizo daño allá atrás. Cuando las cosas viejas pasaron, borra todas esas cosas y verás cómo Dios comenzará a manifestarse en tu vida. El poder de Dios, la autoridad de Dios, el dominio de Dios, los dones de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Te espera el banquete, te está esperando. Pero tú con tus calamidades y tus malas confesiones, entonces hay problema con eso. Bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Te escogí así tal como eres. Te escogí así tal como eres. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás así en esa condición? Tres veces, no me lo pida más. ¿Por qué, Pablo? Te voy a revelar algo, Pablo. Es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder es el que se manifiesta. Aunque tú estés debilucho, aunque tú no sientas predicar, aunque tú no sientas poner la mano, aunque tú no sientas, como una ocasión un hombre de Dios lo invitan, ¿verdad? Lo invitan. Él termina de predicar. Salió de una cruzada y le dicen: pastor, yo necesito que usted vaya a orar por mi hermano. Se está muriendo de cáncer en el hospital. Y él dijo en sí mismo, dijo: este tipo está loco. Estoy sudado, estoy cansado. Y dice: ok, ¿a dónde está el hospital? Está como a hora y media de aquí. Ay, Dios. La cuestión es que no pudo decir que no. Cuento corto. Se va al hospital y allá va con la cara, dice, bien enojado. Él mismo lo está contando. Yo estoy bien incómodo, bien, pero bien incómodo. ¿Dónde está tu hermano? Vaya, se dice, en el nombre de Jesús, sano. Vámonos. ¿Sabes qué? Después le llamó. Le llamó, dice, estoy yo con mi esposa por allá de vacacionando. Y dice que le llama el teléfono, llama a ese hombre. Dice, yo soy el hombre que estaba en el hospital, que me estaba muriendo. Yo tengo todo el dinero de mi vida. Yo necesito que tú me digas una necesidad que tú tengas, porque yo quiero darte una buena ofrenda. ¿Sabes lo que le dijo él? Bueno, mi necesidad es un templo que cuesta casi no sé cuántos millones era que. Le dijo él. Bueno, si tú, él no sabía con quién estaba hablando. Dice, mi necesidad es bien grande. Y dice, ah, ok, entonces, ¿cuánto es? Tanto. Ok, entonces por ahí por el lunes te llega el cheque. Y con eso compró la iglesia, el templo más grande que ellos han podido comprar en su vida. Pero ¿cómo lo hizo él? No era él que. Porque no eres tú el que sana. No soy yo el que sano. Aún cuando tú estás enojado, aún cuando tú estás ahí, y ahora otra vez, y mira esto, bueno, pero vamos, tú vas como sin deseo, tú vas como, entonces ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios se glorifica, en la obediencia Dios se glorifica, cuando tú dices no tengo fuerza, no tengo tiempo, no tengo esto, pero tú vas, ahí es donde el Señor dice, ahora es que mi poder se va a perfeccionar en tu vida. ¿Por qué no podemos creerle al Dios Todopoderoso que Él es el que hace las cosas sobrenaturales? Cada día Él hace un milagro con nosotros y no nos damos cuenta. Pero el Señor está ahí diciéndonos a nosotros: yo me glorifico en tu debilidad. Yo me glorifico en tu debilidad. No sé si usted puede oír eso hoy. ¿Sabe por qué Dios nos habla así? Porque Dios nos está preparando para algo grande. Porque Dios va a prosperar y va a bendecir las vidas. Pero oiga,
Él no quiere que usted se levante sin saber que usted es un debilucho, que lo que usted está recibiendo es de Él, que lo que usted, las capacidades, los bienes y todo lo que nosotros recibimos es de Él. Entonces, cuando estemos en el trono, como yo digo, que no se nos vaya la cabeza, que cuando estemos arriba, que no nos olvidemos que fue Dios el que lo hizo. Entonces es importante que usted reconozca siempre lo que usted es. Amén. Ahora vamos, yo quiero que vayamos a Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos. Hay ciertos versículos en el libro de los Hebreos, porque aquí yo quiero ahora que usted sepa, porque mucha gente dice: ah, pero yo soy el que tengo ese problema de debilucho. No, todos tenemos ese. Aún Cristo fue débil, dice la palabra. ¿Me escuchó? Se lo repito otra vez. Capítulo 2 de Hebreos. Es importante, miren, que leamos estas cosas. Entonces, en el capítulo 2, versículo 9 dice, vamos a ponerlo de nuevo en pantalla para que usted lo lea. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Apunte eso por ahí, padecimiento, porque hay gente que no quiere padecer. ¿Ok? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Ve? La gracia. Sigue diciendo aquí la palabra. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Padecimiento, aflicciones, persecuciones, todo le rodeaba al Señor Jesucristo. ¿Ve? Cuando usted le rodea todo eso, usted no se atribule, porque a Cristo también le sucedió lo mismo. Sigue diciendo el versículo que sigue. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de ser llamado ¿qué? Hermano. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y sigue diciendo: y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo, dice, yo y los hijos que Dios me dio. Sigue diciendo. ¿Ok? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ya conmigo, carne y sangre. Recuerda que yo le he hablado del ADN. Recuerda que le hablé del genoma, de las maldiciones generacionales, de cómo cuando tú eres ya cristiano en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Ahora tú eres parte del linaje de Cristo. Ahora somos parte de lo que tenemos, el ADN del cielo, no de abajo. Ahora no tenemos un sacerdocio según Aarón, la sangre de Aarón, sino es ahora, tenemos ahora el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Todo es espiritual. Que ya no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión. Que ya estamos rodeados de ángeles. Estamos rodeados de miles y millares de ángeles. Que estamos rodeados de un mejor pacto, de cosas grandes, promesas. ¿Cuántos me están oyendo aquí? O sea, es otra vida. Y hay que perseguir esa vida espiritual. Hay que buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en la presencia de Dios. Todo eso es una tarea que hay que hacer. Así que ahora mismo dice él, oiga bien, y como nosotros éramos partícipes ¿de qué? Por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo. Él se hizo ¿qué? Carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Fíjese bien. Entonces Cristo está hablando aquí que él tuvo que pasar por todo eso para que entonces nosotros podamos recibir de él toda lo que se llama el respaldo, para entender lo que pasa el hombre, porque Cristo
solamente era el Cristo allá de la gloria, pero cuando se hizo hombre, entonces dice la palabra que Él participó de todas las cosas que nosotros podemos ver. Bueno, hay muchas cosas aquí. Vamos a ir leyéndolo. ¿Estamos por dónde? Por el 14. Vamos a leer hasta el 17. Dice: el imperio de la muerte, eso es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y sigue diciendo: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que también socorrió a qué? A la descendencia de Abraham. ¿Cuáles son las descendencias de Abraham? Dice: los que estamos en Cristo ahora somos linaje de Abraham. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Denle un aplauso al Rey. Tú eres linaje de Abraham, porque eres una mujer de fe, eres un hombre de fe. Estás creyendo todas estas cosas profundas del Espíritu. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese bien lo que Cristo hizo por ti y por mí. Se hizo hombre para poder comprendernos. ¿Para venir a ser qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Vamos a leer el 4:15. Hebreos 4:15. Apúntelo por ahí para que usted haga su tarea. Cuando estés en oración, en sus devocionales, usted le haga un repaso a esto. Amén. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? ¿Me está escuchando, iglesia? El Cristo que pagó el precio, que rompió el velo y entró a la presencia de Dios, y que hoy está a la diestra del Padre orando por ti y por mí, ese es el sumo sacerdote. Dice que no, que se puede compadecer de nuestras debilidades. No tenemos, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo me glorío en mis debilidades, decía Pablo, porque entendió que en su debilidad hay un secreto, y es de que Dios está con aquellos que son débiles del espíritu, aquellos que dependen de Él. Si no somos débiles, si no nos damos cuenta que somos débiles, nos visita la arrogancia, el orgullo. Nos visita, creemos que podemos hacerlo solo. Podemos que si yo soy un buen predicador y tengo mucho instituto y tengo doctorados, creemos que con eso es suficiente para yo predicar. Hello. No, soy un profesional de letra, de teología, profesional, pero no cargo la unción del santo. Y ahí hay problema. No hay cosa más, oiga, es una tortura grande escuchar un predicador sin unción. Un predicador sin unción, ¿verdad? Pone a la gente a dormir. ¿Cuándo va a terminar este tipo? No, es una tortura. Por eso es que usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios en cualquier cosa que hagamos para el Señor, en lo más mínimo. El Espíritu Santo es el que quiere dirigir todas esas cosas. Amén. Voy rápido. Hebreos 5:1. Vamos a leer algunos versículos ahí rapidito. Mire eso, mire las cosas. Es importante todo lo que está diciendo aquí. ¿Eh? Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Todos somos sacerdotes, ¿qué? Diga conmigo, tomado entre los hombres. Fíjese bien, que no fue tomado de arriba, sino tomado de entre los hombres. Okay, esto es muy importante. Es constituido a favor de los hombres. O sea que Cristo se hizo hombre para poder pelear por ti. Cristo se hizo hombre, no podía venir en el espíritu no puede morir. Él se hizo hombre para morir por los hombres, para darnos salvación, para producir la redención, para dar su vida, morir para que su vida, oiga, se imparta en ti. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y yo soy la vida. No una vida, la vida. Sin Él todo lo que respira no puede respirar. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y sigue diciendo: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados
dice la palabra, para que se muestre paciente con los ignorantes, aleluya, y los extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? Cristo participó de ser un sacerdote con debilidad, porque él tenía este caparazón, porque era humano. Aquí viene, por eso es que Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, perfecto delante de Dios. Que tú le des de comer, ¿sabes que tú le tienes que dar de comer al hombre interior? Ayuno. Ay, Señor, si a mí cuando el doctor me dice que tengo que dejar de comer porque me van a sacar sangre, me pongo nervioso. Porque tengo que dejar de comer un día. Hay gente así. ¿Por qué? Porque tu carne te domina. Tu carne no está disciplinada. Tu carne lo que quiere, carne, ¿verdad? Y la definición de la carne es fea. Mucho cuidado. Pero cuando tú alimentas tu espíritu con la palabra, estás en la iglesia, lees la palabra, ora, tienes una disciplina de oración y tu hombre interior está siempre comiendo, ese es el que va a dominar sobre ti. Amén. Entonces, pero Cristo dice, Cristo fue, él estaba rodeado de debilidad. ¿Rodeado de qué? De debilidad, el sumo sacerdote. Pero oiga bien lo que dice aquí, hay un cambio, porque aquí a los hebreos le están hablando del Cristo resucitado, del Cristo poderoso, para que se muestre paciente con los ignorantes. Sigue el otro versículo, rapidito porque el tiempo va corriendo. Fíjese bien lo que dice aquí, el versículo 3. Y por causa de ella, ¿de qué? De las debilidades, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pecado del pueblo. Ese sacerdote tenía que hacer eso. Sigue diciendo él, vamos a leer hasta el 10. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sigue diciendo, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Cómo? Él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús te sabía que dentro de él había un sacerdocio santo, había un sacerdocio eterno, había un sacerdocio que permanece para siempre. El de aquí caducó, por eso es que las cosas viejas pasaron, aún los ritos, las ceremonias y las cosas que se hacían en el tabernáculo allá de Moisés, ahora hay un tabernáculo nuevo. Ahora en Hebreos 9 usted lo puede leer, donde Cristo entró en el tabernáculo del cielo. Nosotros hemos sido invitados a vivir dentro del tabernáculo del cielo. Hebreos capítulo 9, léalo y usted verá cómo Cristo entró ahí y está ahí, y la iglesia también está ahí en el tabernáculo espiritual que está en el cielo, que fue la copia que vio Moisés, o sea que fue el diseño que vio Moisés, y él lo copió aquí abajo en el cielo, en la tierra. Amén. Pero dice aquí, oiga bien importante, yo voy a terminar ahí, y si hay que seguir la semana que viene vamos a seguir ahí. Pero dice, y Cristo, ¿quién? Cristo, ¿ah? En los días de su carne, en los días que estuvo aquí en la tierra participando de carne, dice que la palabra, ofreciendo ruegos. Aquí está la clave de los débiles. Aquí está la clave para el que se quiere dejar usar por Dios. Aquí está la clave y la medicina para la debilidad. Cuando soy débil, entonces yo tengo que hacer como hizo Cristo, que en los días de su carne iba a la presencia de Dios y le ofrecía ¿qué? Ruegos. Te ruego, por favor, no me vaya muy rápido. Te ruego, Señor, ruegos. Rogarle a Dios, por favor, ayúdame. Soy carne. David así dijo, en pecado me concibió mi madre. David decía, soy carne, soy polvo de la tierra. Acuérdate que me hiciste del polvo de la tierra. Yo no soy quien para merecer esta gran honra de que tú has establecido mi reino y que tú vas a poner un hijo en mi reino y que en mi reino jamás se dejará de sentar a alguien en ese trono. Yo no soy digno, decía David. Te ruego, Señor, que tenga misericordia de mí. Los ruego. Hay que aprender a orar para rogarle a Dios.
El Señor me dijo en unos ayunos que estábamos, dice, el día que tú aprendas a orar así, yo te voy a contestar todas tus peticiones al instante, rápido así. Pero ustedes no saben orar. Un pastor de 30 y pico de años, el Señor le diga, tú no sabes orar. Tú vienes a mí con, enseñándome Biblia. Padre, yo entro a tu presencia en el nombre de Jesucristo y aplico la sangre del Cordero para entrar. Y esto y esto y esto se dice. Así me dijo el Espíritu Santo a mí. Tú me das un seminario a mí, que soy el autor de todo. Antes de entrar a mi presencia, te voy a enseñar a orar. Ahí está el pastor Joel, que no me deja mentir. Ahí estaba el Señor Jesucristo enseñándonos. Presente. Aunque usted no lo crea, no importa. El día que aprendas a orar así, a ofrecer ruegos. Escucha bien, iglesia. Eres débil. No salgas corriendo, no tires la toalla, no te vayas a hablarle a la gente allá de tus problemas, porque hay gente que todo el mundo sabe sus problemas. ¿Por qué no vas a rogarle al Padre por tu necesidad? ¿Por qué no va a la presencia de Dios? Aprende a hablar con Él y de ir con cuantas cosas, porque sabemos mucha Biblia y muchas cosas, y a veces somos arrogantes espirituales. Eso es peligroso. A mí me están tratando, a mí me siguen tratando, y le digo hasta que me muera que me siga tratando papá Dios. He aprendido. Después de eso yo iba a la presencia de Dios mudo, y ahora ¿cómo oro? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que siempre venía a decirme lo mismo? Hello. No sé cuánto me están oyendo aquí. Voy a dejar que el Espíritu Santo le desprograme sus disciplinas que tienen. Porque no creemos que sabemos todo. Lo creemos que ya la experiencia. A veces la experiencia es el estorbo más grande que hay. Como siempre le menciona a Pedro. A Pedro. Pedro, cuando el Señor aparece, le dice Pedro, Pedro, vamos, tíralo para allá. Y dice, bueno, Señor, si toda la noche hemos estado pescando y nosotros somos profesionales. Toda mi vida hemos estado pescando aquí. Como ahora vienes tú de que tiro. Tú estás loco. ¿Cómo? No. Hasta que algo como que le tocó y le dijo, tíralo, Pedro, hazle caso. Y Pedro dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya tenemos todas las redes limpias, ya hemos acabado todo, los botes están limpios y todo, pero en tu nombre yo voy a hacer lo que voy a hacerlo. Tiró la red y dice que tuvieron que llamar otras botes, otras barcas, porque se llenaron de peces. ¿Por qué? Porque a veces mi experiencia es estorbo para Dios. Lo que yo sé, no, yo soy de un debilucho. Pablo dice, no me conviene gloriarme, no me conviene decir tengo doctorado, tengo esto, tengo tantos años, tengo, no. Usted, oiga, en su debilidad, si usted la reconoce, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida como tú nunca sabes, como tú nunca lo has conocido. Así que vamos a aprender ¿a qué? A rogar, a suplicar, pero con gran clamor. Conozco un pastor africano que se metió en ayuno y dijo, basta ya, no voy a pastorear más así. Y comenzó en su casa a decir, Señor, tengo hambre. Señor, tengo hambre. Y duró como 3 días diciendo, tengo hambre. Hasta que una vecina tuvo misericordia de él y fue y le llevó comida. Y le dijo, no es eso. Yo no tuviera 3 días aquí. Yo tengo mi nevera, mi refrigerador, todo aquí. Yo tengo todo. Es hambre de Dios que tengo. Y hasta que Él no aparezca, oiga, yo no voy a dejar de gritarle. Él lo hizo así a veces. Oiga, hay que clamar súplicas con gran ¿qué? Con gran clamor. Que te escuche todo el mundo, no importa. Todo el mundo lo sabe que somos unos debiluchos. Aunque sepamos muchas cosas, usted tiene que depender de Dios continuamente. Lo que tú necesitas está en la presencia de Dios, de esa forma, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Tú sabes que yo no quiero morir. Tú sabes, Señor, que yo quiero hacerlo, pero no tengo fuerza, papá. Cristo estaba orando eso en Getsemaní. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero, el León de la tribu de Judá, tuvo que ir a la presencia de Dios. Y mire, ahí voy a terminar. Póngase de pie. ¿Sabe qué? Que cuando lo hizo, dice, ¿qué dice? Y léalo conmigo. Fue oído.
fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Como Dios te podrá oír cuando tú reconozcas. Por más que nosotros estemos vestidos de gloria, de honra, que lo que Dios nos ha puesto, nos ha levantado, no es para nosotros ahora querer ser lo que no somos. Somos débiles. Y le dijo Pablo, Dios a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Levante sus manos al cielo. Quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Esto te va a llevar a otro nivel si tú lo entiendes. Solo la gracia, solo la gracia nos da la oportunidad de recibir más vida, renovación, restauración, dependencia del Dios Todopoderoso. La debilidad es la que debe llevarnos a la presencia de Dios. Esa debilidad es la que te abre la puerta para tú reconocer que tú lo necesitas a Él siempre. No me digas que ya tú lo sabes todo. No me digas, tú sabes quién soy yo. No. Vamos a quebrantarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo necesito tu sabiduría, necesito tu espíritu, necesito todo lo que tú tienes para mí en todo lo que yo hago. Padre, yo bendigo este pueblo, bendigo la iglesia, bendigo el remanente que tú estás levantando. Bendigo, mi Dios, a todos los hombres y mujeres que anhelan estar en tu presencia y que están pasando por diversas pruebas, por ciertas tribulaciones, oh Padre, y que quizás no entienden la gracia, que ahí la gracia es la que nos permite entender, Padre, nuestras debilidades, y ahí es donde tu poder se perfecciona, en nuestra debilidad. Tú nos entiendes porque tú pasaste por esa, Señor. Tú nos entiendes porque tú fuiste, Padre, tú fuiste procesado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Tus ruegos, tus súplicas son signos de debilidad. Por eso es que Pablo, Dios tiene que decirle: bástate mi gracia, mi hijo. Y nosotros también tenemos que recibir esa bendición. Aprender a clamar a Dios. Clamar a Dios. Huir de todas esas cosas que las debilidades nos ofrecen. Correr, apartar del pecado, apártate de todo eso. No diga: voy a tirar la toalla y me voy a pecar. Cuidado. Ven a la presencia de Dios con tus debilidades, con tus cargas, con tus preguntas, con tus confusiones, con todo lo que tú no sabes. Ven a Él y verás la experiencia que vas a tener. Padre, yo los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia dice amén. Deme 5 minutitos y nos vamos. Ahora quiero dar la oportunidad a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Oiga, es una oración que la hacemos breve aquí, pero es la oración más poderosa que puede cambiar el rumbo de tu vida, puede cambiar tu corazón, puede transformar tu vida y te ayudará a no pelear solo. Así que yo invito a las vidas para que salgan los pasillos, puedan venir aquí y nosotros haremos una oración por usted. Vamos a orar por ti para que el Señor te bendiga, para que el Señor redima tu alma, para que tenga una experiencia con Él, el Dios vivo, el Dios viviente, el Cristo que no está en la cruz, sino que resucitó al tercer día y te está llamando para que tú seas salvo. Hoy abrázalo, vamos. Te doy la oportunidad para que tú lo abraces. Toma la decisión ahora y dice: sí, pastor, yo quiero que ores por mí. Ven, ponte en la mano de Dios. Ponte en la mano de Dios. Ven al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga las vidas. Sal los pasillos. No cuesta nada. Ya Cristo pagó el precio en la cruz. Cristo quiere salvar tu vida. Quiere darte guianza a tu vida. No te estoy llamando a que seas parte de la iglesia ni parte de la religión. Que no seas parte de uno. Tiene que ser parte de lo que es el reino de los cielos. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Bienvenidos al reino. Dios te bendiga mucho. Hay vidas que necesitan. Aquí hay gente que son instrumentos de Dios, que Dios lo va a usar de una manera grande, poderosa. Dios te bendiga. Amén.
Aleluya. Dios te bendiga a ti también. La vida necesitan de Cristo. No pelees las batallas tuyas solo. Dile: Cristo, desde hoy voy a caminar contigo. Dios te bendiga. Diga: desde hoy voy a caminar contigo. Espero más, espero. Hay gente peleando que están ahí diciendo: ah, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mira, somos débiles todos. Por eso Cristo hizo el llamado: venir a mí todos los que están cargados, los que están cansados, que yo soy el que le doy descanso a las vidas. Yo te doy la paz que nadie te la puede dar. Así que todas estas vidas que están aquí, aleluya, qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso. Ustedes que están ahí con sus ojos así cerraditos, digan conmigo: Señor Jesucristo. Hablen con Él ahora. Diga: Señor Jesús, en estos momentos escuché tu palabra y esa gracia, ese perdón, yo lo necesito hoy. Por eso hoy yo te pido perdón por todos los errores, mis pecados. Lávame de toda maldad y te hago hoy el salvador de mi vida, porque yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que tú resucitaste el tercer día. Dice: yo creo que tú estás sentado a la diestra de Dios, el Padre, orando por mí. Yo sé que tú me entiendes, pero desde este día yo no voy a pelear solo, no voy a pelear sola. Yo estaré contigo, te buscaré y caminaré contigo. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Voy a orar por ustedes ahora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, junto a todos mis hermanos, ponga su mano aquí, bendiga a todos. Yo te pido la bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Oh, mi Dios eterno, sobre estas personas que van a aprender a administrar las cosas espirituales tuyas. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada hombre, cada mujer que vino, Señor, delante de ti. Oh, mi Dios, yo te pido la bendición sobre ellos, tu gracia sobre ellos, tu bendición sobre sus vidas, regeneración de tu Santo Espíritu sobre sus vidas. Que ellos entiendan, Padre, el mensaje que escucharon hoy. Tú no eres religión, tú eres el Cordero de Dios. Eres una persona real que resucitó y está vivo. Y por eso yo te dejo entrar en mi corazón. Yo te pido, Señor, la bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, mi Dios eterno, que tu fortaleza esté con ellos, con su familia y con todo lo que ellos van a emprender. Oh, Padre, oro para que tu Santo Espíritu, Señor, no lo suelte y haga la obra por el cual ellos han nacido en esta tierra. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Den un fuerte aplauso. Una gran cosecha para Dios. Se pueden quedar aquí. Déjenlo aquí, déjenlo aquí. La iglesia levante las manos, ¿verdad? Y ustedes van a ser despedidos. Ustedes se quedan ahí. Los hermanos le van ahora a pedir, a darle una información muy necesaria para usted, un librito para que se lo lleve a la casa. La iglesia, nos vamos para que ellos traten con ellos aquí. Padre, en el nombre del Señor, yo bendigo a la iglesia que escuchó esta palabra en el día de hoy. Mi Dios, yo te pido la bendición sobre ellos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que haga de ti misericordia, iglesia, que alce su rostro sobre ti, oiga, y que ponga el shalom, la paz, la prosperidad sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Hola, le saluda el pastor Frank Almonte, saludándote y dándote gracias por tu apoyo al canal de Cosas de Arriba, donde estamos enseñándote y llevándote la palabra día tras día para edificar tu vida. Damos gracias a Dios por tu participación, por suscribirte y también por compartir con otros estas enseñanzas. Vamos a estar acelerando cada día más las enseñanzas y llevándote cosas profundas desde el corazón del Padre para edificar tu vida. Es nuestra meta, edificar el remanente que llegue a una madurez y pueda disfrutar de lo que es la presencia misma del Dios Todopoderoso. Estamos presentándote ya casi una escuela profética donde vamos a estar enseñando cosas muy profundas, cosas acerca de la intimidad con Dios, de cómo orar, cómo vigilar ante la presencia de Dios, cómo organizar mis oraciones delante de la presencia de Dios, cómo yo soy efectivo
yendo, entrando a la presencia de Dios y entrar a la corte celestial para así conquistar efectivamente mis peticiones. Vamos a estar hablando de guerra espiritual, de cómo romper las maldiciones generacionales, cómo nosotros podemos alcanzar cada día más madurez y vivir la presencia continua con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a estar hablando también de cubriendo lo que es el tabernáculo de David, ya que está lleno de tantas enseñanzas para los adoradores, para los predicadores, para los verdaderos adoradores, para aquel que está persiguiendo tener un corazón según Dios, así como lo tenía David. Nosotros también podemos lograrlo cuando cultivemos nuestro hombre interior. Así que yo le pido de todo corazón que se mantenga ahí para que reciba pues sus mensajes, sus enseñanzas diariamente y tú puedas crecer y conquistar todo lo que Dios tiene en su corazón para ti. Así que lo único que quiero es que usted se suscriba, que usted comparta siempre estas enseñanzas y usted pueda llegar a la madurez genuinamente delante de la presencia de Dios. Así que nuevamente gracias por tu apoyo, por suscribirte y por estar con nosotros escuchando continuamente la palabra de Dios, el mensaje de Dios que llega a lo más profundo de tu corazón. Quédate con nosotros y sigue ahí, conectado con Cosas de Arriba, el canal que te acerca a Dios.